Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Aleluya. Mire usted lo que Dios hace. Y Zacarías, amén, 3, verso 4. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítale esas vestiduras viles. Dice, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Amén. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Tomen sus asientos, mis hermanos, y que la gracia del Señor nos sea bendiciendo. Cómo Dios va cambiando nuestra existencia, cómo Dios nos va desenvolviendo su plan, su revelación de sacarnos de un lugar y llevarnos a otro lugar. Amén. Redención plena para nosotros en esta hora. La novia está en otra. La novia, el mundo se está cayendo a pedazos, se está desmoronando, pero Dios está forjando una novia, un grupito, lo está estableciendo en una roca inamovible, en esa roca de la revelación, que sabemos dónde estamos parados. Amén. Esta novia no le va a decir amén a cualquier cosa, sino que esta novia sabe a lo que ella le dice. Amén, porque amén es el sello de Dios. Amén. Y esta novia no le va a decir amén a cualquier barbaridad ni a cualquier fábula, sino que solo le diremos amén al así dice el Señor. Amén. ¿Cuánto vamos a apoyar el así dice el Señor para nosotros en esta hora, en la cual tenemos promesa? Estamos reconociendo el día y la hora. Amén. No estamos viviendo en una edad pasada, no nos estamos alimentando de un maná viejo, sino que esta palabra es fresquita para cada uno de nosotros, porque no estamos creyendo en la palabra de hombres, sino que estamos creyendo en la palabra de Dios, que venía a través de estos hombres. Hombres guardados, amén, hombres que fueron inspirados, hombres que reconocieron que esto no era de ellos, sino que era mandamiento del Señor. Amén. Le damos la honra y la gloria. La novia agradece, la novia reconoce a sus hombres, pero la novia no adora hombres. Nosotros adoramos al único Dios verdadero, que es el nuestro Señor y Salvador. Dios nos sacó de esa edad del hombre, amén, y Él nos está mostrando cada día que el líder de nuestra vida es Él. El deseado, el bienaventurado para nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Él dice: no tiene más manos, más ojos, ni más pies que nosotros mismos, hermano. Amén. Pero este creyente sabe dónde está parado. Sabe que no estamos en una edad pentecostal, aunque Dios estuvo con ellos, Dios los bendijo, fue maravilloso, pero ahora estamos en la edad eterna, en la edad de la palabra del Dios Todopoderoso. Que aunque no veamos la columna, aunque no sintamos un calor, pero estando la palabra ahí, sabemos que Dios está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Diciéndole y dándonos ánimo, dándonos fortaleza, que no es que nosotros estemos esperando a nuestro Señor, sino que sabemos que antes que nosotros entráramos, ya Dios estaba aquí esperándonos a nosotros. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Que aquí estamos adorando y bendiciendo a Dios porque Él está aquí con nosotros. Y cuando Él se vaya, yo quiero irme con Él. ¿Cuántos quieren irse con Él, mi hermano? Porque desde que bajó el Espíritu Santo, Él siempre ha estado aquí, dándole fuerza a través de 7 edades de la iglesia. En cada edad, un grupito guiado por Dios. En la edad de Éfeso, en la edad de Mirla, siempre, amén, ese poquito grupito fiel. En la minoría, dice aquí su siervo, estaba pensando sobre este tema, una total liberación. La iglesia siempre ha estado en la minoría. Siempre estará, dice, miembro hasta que Jesús venga, pero está viviendo bajo privilegios dados por Dios. ¿Cuántos queremos estar bajo esos privilegios gloriosos? Donde habrá sanidad, donde habrá todas las señales siguiendo a estos creyentes que se están parando por algo real. No solo una emoción, no solo un entusiasmo, sino bajo una revelación. Una confesión sólida de roca
aquel que comenzó la obra, Él la va a perfeccionar. Aunque el diablo me diga que no sirvo para nada, que no voy a llegar, pero voy a llegar. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Aleluya. Hay imperfecciones, hay errores. Esta carne se nos revela. Lo que a veces amamos, dijo el apóstol Pablo, a veces lo estamos pisoteando. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Hay uno que nos va a librar. Y el apóstol lo reconoció. Dijo, Jesucristo nuestro Salvador. Él va a tomar dominio de esta carne que se revela. Porque la novia está en una batalla, pero no en esta batalla natural, hermano. La novia tiene una batalla personal. Dice, las dos naturalezas están peleando en nosotros. Ahí están como un perro blanco y un perro negro. El conflicto lo tenemos en nosotros mismos. Pero dice, va a vencer al que nosotros alimentemos más. Y esta novia está alimentando la palabra. Esa alma está recibiendo fuerza a través de la palabra del Dios Todopoderoso. Estableciéndonos más allá, como decimos, porque el entusiasmo viene y se va. El entusiasmo uno agarra fuerza, pero se va esa energía y ahí queda. Pero cuando es revelación, mi hermano, hermano, con las buenas y las malas, si nadie quiere adorar, este va a adorar. Si nadie quiere llegar temprano, este va a llegar temprano. Si nadie quiere barrer, alguien va a barrer. Porque Dios está trabajando individualmente con el creyente. Amén. ¿Cuántos queremos guerrear y pararnos? A veces solitos. Ah, ya no con la masa, no con el grupo de creyentes. Ahí cuando estamos solos en el trabajo, cuando estamos solos ahí, la dueña de casa. Amén. Ella tiene que enfrentar a su enemigo. Tenemos un enemigo que nos está día y noche molestando, día y noche molestando, mi hermano. La gran batalla jamás peleada. Ahora mismo se está llevando a cabo esta batalla. Amén. Pero Dios va a vencer. Él ya venció, hermanos. Amén. Y estamos aquí tomando bajo estos privilegios dados por Dios. Dice, si tan solo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo. Amén. En ese proceso estamos de que un profeta se fue. No todo se paró. Eso fue el comienzo. Y ahora esta iglesita Dios la está forjando, la está puliendo, la está procesando. Mire por estos pasitos que nunca ha pasado de moda esta enseñanza. Justificación, santificación y ese bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que llegara a esta meta, mis hermanos? Y lo tenemos ahí para recordarnos que no nos podemos quedar en la primera ni en la segunda. Tenemos que llegar a la tercera etapa. Amén, porque es la única manera de no volver atrás, es la única manera de que ese sello, dice, no habrá diablo en el infierno que pueda romper el sello de Dios. Amén, ¿no te sientes contento con esa promesa? No habrá diablo, por eso aquí corremos peligro, en la segunda corremos más peligro, pero en la tercera etapa, mi hermano, el diablo queda sellado afuera. Y Dios queda sellado en lo más profundo de nuestra alma, mi hermano. Cuando queremos llegar a esa promesa. Pero para llegar a esa promesa hay que cruzar el Jordán, hay que cruzar al otro lado. No podemos quedar mirando ahí. No, tenemos que cruzar. Amén. Entonces la novia está con esa visión. No está siendo afectada, no se está poniendo a hablar cosas que no debe. Ella sabe que hay una batalla mayor que esa. Y la batalla es irnos de aquí y entrar a la gloria. ¿Cuántos queremos ganar esta batalla? Si tan solo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo. No el tabernáculo Branham, ya que el tabernáculo Branham es solo una parte más de ella. Porque ahora está por todo el mundo esta novia. Amén. Y también está aquí en Venezuela, mi hermano. Amén. Le da la honra y la gloria. Hay tabernáculos semejantes alrededor del país, del mundo. Así también como el caso suyo, si usted es un cristiano, Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completitos. ¿Cuántos queremos salir completitos? No con una porción nomás, sino, oh hermano, con la plenitud de la promesa para la hora.
No estamos esperando hacer un arca, no estamos esperando hacer esto, lo otro. Eso funcionó allá, pero ahora tenemos nuestra promesa para la hora. Estamos esperando por algo, necesitamos recibir algo. Amén, ¿lo creen ustedes con todo su corazón? Por eso se han esforzado, dejaron su casa, porque venimos bajo una expectativa. Y esa es la expectativa de la promesa para estas jóvenes, para estos ancianos. Que aunque esta carne se vaya debilitando, se vaya deshaciendo, hay otra que se va renovando. ¿Cuántos lo creen? Y que si esta muerte me pilla, tengo la fe, la confianza que estos gusanos van a retroceder. Porque el mismo espíritu que estuvo en Cristo estará dentro de nosotros, mi hermano. Y si ese espíritu levantó a Jesús, nos levantará también a nosotros. Así que esta novia no le tiene miedo a morir, no le tiene miedo a la muerte. Amén. Y si hay miedo, larguémoslo en el nombre del Señor. Todo temor, el diablo quiere meterle temor a sus hijos. Amén. Los más de 2.200 demonios ya no están haciéndole guerra al mundo ni a la denominación, sino que todos están apuntando a nosotros, a los que tenemos esta revelación de la palabra. Él quiere tenernos en monotonía, él quiere tenernos amargados, él quiere tenernos frustrados. Cuando nos vemos el espejo ese de la palabra, esa estatura, y ahí me veo que algunos no han subido ni un peldaño, el diablo viene a acusarnos, el diablo viene a echarnos barro, mi hermano. Pero ahí está ese creyente sabiendo con revelación que el mismo que comenzó la obra, él la va a terminar. ¿Cuánto queremos que él la termine ya, ya? No esperar que California se vaya. Yo quiero tenerlo ahora ya. Yo quiero ser sellado antes. Porque posiblemente ese sea el de la gran resurrección, hermanos. Entonces estamos a punto de irnos ya al otro lado. ¿Cuántos lo creen así? Todas estas cosas que están viniendo, hermanos, es para ejercitar nuestra fe. Por eso que este creyente no habla, no sale de su boquita cualquier cosa. Este creyente no empieza a hablar mal, no empieza a difamar. Él sabe que todo lo que está sucediendo es cumplimiento de la Escritura. Amén, porque él es fiel en cumplir cada punto, cada coma, cada cosita que está ahí. Él es muy respetuoso con su palabra. Entonces estos creyentes ahora, Dios nos dio palabra profética. ¿Sí o no? Para saber discernir, para ver los tiempos, para darnos cuenta, hermano. Amén, de que tenemos un Dios rico en misericordia para ti, para mí. Pero rico en misericordia en Él, establecernos fiel en la palabra. De saber en el día y la hora que vivimos. Porque cuando este creyente sabe el día y la hora que vivimos, él sabe la promesa actual para nosotros ahora. Amén, ¿lo cree usted, hermanos? Ahora dice, Dios no hace predicadores a medias. Pero el predicador puede ser mediocre. Dios hace a sus hijos cristianos, pero algunas veces son cristianos a media. Amén. Pero de esa condición Dios nos quiere sacar, hermanos. ¿Cuántos queremos salir de ahí? Puedo ser un cristiano, pero ser un cristiano a media. Señor, sácame de esa condición, Señor. Ese creyente está preocupado de su vida espiritual, de que si está agradando a su Creador, si está adorando a su Redentor, si está agradando a su Dios, mi hermano. Amén. Queremos agradar a nuestro Señor. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí esta iglesita está en fe, creyendo que hoy día cualquier cosa va a suceder. Pero no porque hay un predicador nuevo, no porque no, es porque estamos en la hora más gloriosa. Es la hora más gloriosa de la era cristiana, mi hermano, donde lo estamos viendo a Él cara a cara, donde Él se está desenmascarando y se está mostrando tal cual como Él es. ¿No te da alegría conocerlo a Él como Él es? Un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que nos ha revelado todo, no ha dejado ni un secretito para nosotros, nos ha revelado todo como lo hizo con Abraham. Amén, hermanos. La razón entonces que ello es que sus maneras de ser se mezclaron con el plan de Dios para sus vidas. Dios no quiere que seamos cristianos o predicadores a medias.
comprometiéndonos en ambos lados. Él quiere que se paren completamente en la brecha. Amén. ¿Quiere ser uno de ellos usted? Parándolo, Señor. No habrá un alma más, no habrá un creyente más por ahí, Señor. Antes que los juicios caigan, antes que todo esto se desate. Amén. Porque si aquí este Venezuela no se ha desbaratado, es porque hay una novia ahí orando, intercediendo, parándose en la brecha, mi hermano. Si no, esta nación ya habría explotado en dos. Pero hay creyentes, está tu fe, está tu clamor, está tu estar en esa intimidad con Dios. Y el clamor de un alma llega al trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Dice que el clamor de un hombre ya Dios lo escuchó y dijo: sol, detente. Y ese sol se detuvo, mi hermano. ¿Cuánto más el clamor de estos creyentes? ¿Cuánto más el clamor de una madre, de un padre, de un joven que sabe dónde está parado? De un joven que sabe que no solamente venimos a estar un ratito en la iglesia, a estar un buen tiempo, no. Cristianismo va más allá que eso. Aquí venimos a buscar fuerza, a nutrirnos de energía. Pero este creyente es creyente allá afuera. Es un cristiano en todo lugar. Él es el mismo en el almacén, en la casa, en el templo. Ese hombre es un trueno para el diablo. ¿Cuánto queremos hacer tronar los cimientos del infierno, hermano? Él dijo: cuando el más débil de ustedes se arrodilla ahí, está estremeciendo el reino del diablo. ¿Cuándo lo queremos estremecer ahora? No dice cuando el más fuerte, no. Cuando el más débil de ustedes. Amén. Denle un aplauso al Señor. Pero ese débil sabe, por la palabra, por el mensaje que hemos escuchado, reunión tras nuestros pastores, trayéndonos sus propias ideas, sino llevándolos a un mensaje. Porque no traemos un mensaje, no esperamos nada nuevo. Yo no vengo con algo nuevo, una revelación. Es lo mismo que predican nuestros pastores aquí. Amén. Pero nos forzamos y nos estamos apoyando de que estamos creyendo lo que Dios nos dijo en esta edad por la voz de aclamación. Amén. O ya pasó de moda. No ha pasado de moda. Eso está fresquito. Hay algunos que han querido, amén, adelantarse. Otros se están atrasando. Pero habrá una novia al ritmo de la palabra. No perdiendo la marcha, sino que al firme y adelante huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Aleluya. Y estos creyentes estamos siendo y teniendo una liberación extraordinaria. Dios da una liberación completa. Dios dice: la concederá si nos rendimos a Él por completo. Amén. ¿Cuántos rendidos hay aquí en esta mañana? Si nosotros nos entregamos por completo en sus manos, entonces Dios puede vivir en nosotros. Esa es la esperanza para este mundo moribundo. Cristo en vosotros. Ya no era solo Cristo alrededor de vosotros, no. Ahora es Cristo en vosotros. De adentro controlando el barco, de adentro controlando mis ojos, de adentro controlando mi lengua. Cristo dentro de nosotros. Amén. ¿Cuánto queremos ese soldado Espíritu Santo? Se da cuenta que la novia no está en la terrenal. La novia está en otra, hermano. La novia tiene otra batalla que ganar. Y la batalla que tenemos que ganar es que Dios domine este tercio. Que Dios domine el orgullo. Que Dios domine el mal genio. ¿Cuánto reconocemos que nos falta? Pero aquí hay un Dios que nos va a cambiar, hermano. ¡Aleluya! Queremos la vida de Él. Yo no quiero quedarme. Yo no quiero quedarme en la primera fase, en la segunda. Yo quiero la vida de Él. El carácter de Él. La fe de Él.
no mi fe carnal, mental. Que cuando la iglesia está llena, feliz, contento, y cuando estamos solos, ahí todos, todos desinflados, todos desanimados. Pero la fe de Dios es una fe perfecta. Dice, si oramos por 10 y los 10 fallecen, yo sigo creyendo que Dios es sanador. Aleluya, ¿cuántos lo creen, hermano? Si él no quiere sanar a algo, él sabe por qué no lo hace. Pero esta novia sigue creyendo que para Dios no hay nada imposible. Entonces él puede sacar el mal genio. Porque el mal genio no es del Espíritu Santo. El mal genio es un demonio. Amén. Y ese es el reto de la novia, carácter. Sabemos mucho, sabemos todo, dejamos callado medio mundo, pero una de las batallas es el carácter. Amén. Cuando lo reconocemos, a menos que no lo reconozcamos, Dios no nos puede ayudar. Pero aquí hay una novia, si venimos es porque venimos necesitados de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitados hay aquí? Ah, entonces no es una liberación a medias, es una completa liberación. ¿Cuántos lo creemos? Pero él la concederá. Ahí está el requisito. Si nos rendimos a él por completo. Si nosotros nos entregamos por completo en sus manos, entonces Dios puede vivir en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Él mismo puede reflejarse a través de nosotros mientras nosotros nos quitamos del camino. No podemos estar ahí, no podemos ser un estorbo para Dios. Tenemos que quitarnos del camino. ¿Está dispuesto, novia del Señor? Entonces nuestros pensamientos serán sus pensamientos. Entonces ya no será Mieres pensando, será Dios en Mieres. Será Dios en cada, ponga su apellido, ponga ahí su nombre. Ya no seremos nosotros, será Él con nosotros. Amén. Lo decíamos, novia de Cristo. Él mismo puede reflejarse a través de nosotros mientras nosotros nos quitamos del camino. Entonces nuestros pensamientos son pensamientos. ¿Se pueden imaginar a Cristo fumando? ¿Cierto que no? Amén. La novia no se lo imagina. La novia no se imagina a Cristo bebiendo, a Cristo ahí en la playa, aguantita al aire. No, la novia sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y eso sigue siendo real, verdadero para nosotros. Los tiempos cambiarán, los hombres cambiarán, pero esta palabra es incambiable. Amén. Le damos la gloria y la honra al Señor. Esa es la batalla de la novia. Yo quiero la vida de Cristo. Que por allá esté cayéndose todo, se esté desmoronando, pero nosotros estamos concentrados en nuestra promesa, en nuestra redención, en nuestro éxodo que está por delante, hermanos. Este mensaje no ha venido a hacer reinos, imperio aquí. Este mensaje ha venido para irnos. ¿Cuántos queremos irnos? Amén. Pero dice que allá no entrará nada, solo el perfecto amor. Amén. ¿Cuánto necesitamos ese amor divino? Amén. Aleluya. Él quiere que sea basado en su confesión. Ah, pero usted permite que el diablo entre y tome el control y todo ese tiempo muy profundo ahí en su corazón. Usted sabe que pecado es dudar. Amén. Entonces no queremos estar pecando ahí sentados. Queremos estar creyendo que no hay nada imposible para Dios. Si yo no tengo el carácter de Cristo, Él puede crear ese carácter en mí. Amén. No lo vamos a manufacturar, no nos vamos a hacer los santulones, no. Eso va a brotar de adentro hacia afuera. Amén. ¿Cuándo lo creen, hermanos? ¿Cuántos testigos reales hay que ya han entrado a la tierra prometida? Y pueden decir, hermanos, la tierra es real. La tierra tiene fruto. La tierra tiene cambio. Si antes era mañoso, ya no soy mañoso. Si antes robaba, ahora ya no hay robo en mí. Evidencias reales.
Si antes era un amargado, ahora soy un hombre dulce. Una mujer dulce. Esas son las evidencias. Ahora no es un ramo de fruta natural. Ahora son frutos espirituales. Amén. Le damos la honra y la gloria. Entonces, si el espíritu suyo es una parte del espíritu de él, él quiere que sea basado en su confesión. Pero usted permite, mire, esto es para nosotros, para la novia. Este ya no es un mensaje para afuera, esto es para nosotros. Para ustedes creyentes, para mí creyente, que no bajemos la guardia. Que no entremos en un algo monótono de ir e ir a la iglesia. Sino que sea algo genuino, algo original. Y que le llevemos fruto a este mundo decadente. Que estas son evidencias reales y verdaderas del Dios vivo. Pero usted dice, ahí está el chequeo mío. Pero usted permite que el diablo entre y tome control. Y todo ese tiempo muy profundo en su corazón. Usted sabe que usted está errado cuando hace esas cosas. ¿Sí o no? Porque el Espíritu Santo ahí está diciendo, ¿qué pasa? ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo a recordarnos todas las cosas? En la lucha diaria, en la lucha con la economía, quizás perdemos la visión, pero viene el Espíritu Santo a anclarnos en decirlo cuál es la verdadera batalla de esta noche. La verdadera batalla y lucha es tener la vida de Cristo en nuestros corazones. Amén, porque de lo otro se encargará el Señor. Él nos suplirá lo que necesitamos. Él se comprometió con pan y agua, no nos faltará. Y Dios no da más que pan y agua, mi hermano. ¿A cuánto Dios le ha dado más que pan y agua? Esa es la gracia de Dios, mi hermano. Pero ahora estamos preocupados de la vida. ¿Ven? Si nuestro corazón no nos reprende, queremos una liberación completa. Díceme la novia. No queremos ser una iglesia media. No, Señor, queremos ser completamente cristianos. Queremos ser una iglesia auténtica. O no ser la iglesia en lo absoluto. Queremos una total liberación de nuestros hábitos. ¿Cuánto queremos quedar libre, libre, libre? Oh, una total liberación para esta nación. De todo lo que se llame mundo, de nuestros pecados, de nuestro mal pensar. Oh, ay, Dios nos dejó, Dios se olvidó de nosotros. No, Él está aquí presente con nosotros, diciéndole lo mejor que Dios le puede dar a sus hijos es tribulación, prueba, porque ahí vemos lo sobrenatural de Dios. ¿Cuándo le damos la honra y la gloria? Dios llevó al pueblo de Israel cuando estaba ese caudal de tope a tope, porque la gloria de Dios se iba a mostrar ahí, hermano. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios en esta crisis? En la crisis es donde se ve al Dios de Abraham, a ese Jehová de los pechos nutrientes, que nos mantiene nutriditos, nos mantiene rosaditos, nos mantiene bien mantenidos, mi hermano. Oh, golpea al diablo, dele donde más le duela, mi hermano. Amén. Un grupo de creyentes que está reconociendo que nos falta. Y si nos falta, hay más de Dios para nosotros. No venimos como ya que lo hemos alcanzado, ya yo no necesito más, yo ya lo sé todo. No, este creyente quiere más de Dios. Este creyente quiere una experiencia tras experiencia, una vida tras otra vida. Añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza. Oh, y dijo el profeta, ese es el eslabón más débil. Responder cariñosamente cuando nos hablan enojadamente. Ahora es lindo, esta bienvenida fue maravillosa, pero a veces hay lugares donde no nos dan la bienvenida, donde iglesias nos corretean por predicar este mensaje, pero ahí es donde hay que amar a esa gente y decir, como dijo nuestro Dios, Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Porque supieran, ellos agarrarían este mensaje y no lo soltarían.
Pero no fue dado para ellos. Fue dado para mí, para ti. ¡Aleluya! Por eso será una iglesia agradecida. Una iglesia encendida. Porque Dios, tu hermano, hay gente mejor que nosotros. Dice un profeta, gente fina allá afuera. Bueno para orar, bueno para ayunar. Pero las cuerdas han caído sobre nosotros. ¡Oh, qué amor, qué amor, qué amor, qué amor! ¡Qué sublime gracia, sublime gracia! Eso hará que este creyente sea un adorador, hermano. Nadie podrá parar ese fuego que hay en nosotros. Por eso que los ángeles no lo entienden, no nos entienden, pero nosotros lo entendemos, mi hermano. Por eso nunca nos cansaremos de cantar sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Cuando infelices éramos, pero ahora somos salvos por Dios. Oh, aleluya, aleluya. Por eso que este creyente ahora no quiere ser a media. Este creyente, ese amor que Dios tuvo con él, lo hace que se mueva, lo hace que corresponda a ese amor. Que él, sin mirar de dónde nos sacó, él no fue allá lo más fondo, lo más bajo. ¿Cómo no ahora adorarle como él se merece? ¿Cómo no creerle a él como él se merece ser creído? Pero yo creo que aquí hay gente que le cree. Ancianas que le creen. Hermanos de edad mediana que le creen. Niños allá ahí estaban teniendo su escuelita y le están creyendo a Dios. Aleluya. Ah, queremos entonces una total liberación, novia del Señor. Nos abocaremos a eso, a eso, a eso. Por eso Él dijo, busca su reino. Primeramente, lo demás todo vendrá por añadidura. Entonces este creyente estará viendo, chequeando sus hábitos. Si hay duda todavía de nuestro mal pensar, de nuestro mal comportamiento, de nuestras negligencias, redimiendo el tiempo, porque el tiempo es corto. En un momento esto que se veía lejos para mí de venir a verlos, mire, ya está aquí, será un momento y después ya será un recuerdo. Por eso yo no quiero que se me pase nada. Nada por alto, Señor. Si tú estás aquí, yo quiero verte, Señor. Oh, porque esto es tan cortito. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, vendrá esa transformación que estamos esperando. Por eso este creyente podrá estar muy cansado, muy agobiado, pero él viene y se congrega. Él llega y viene porque sabe que en cualquier momento la granada va a explotar. ¿Cuántos años ustedes están tirando la granada? Pero dicen, si no explota, siga tirándola, que una de esas va a explotar. ¿Será hoy día? ¿Queremos que sea hoy día? Oh, Señor, explota esta granada. Y que esas vidas se manifiesten. Porque esas están, las tenemos. ¿Cuántos creen que todas esas virtudes están en nosotros? Desde que hay predestinación están allí. Pero ahora esas se tienen que manifestar. Amén. ¿Cuánto queremos manifestar la vida de Él? Aleluya. Queremos una total liberación. Para que cuando personas entren a esta iglesia, para que se ore por ellas, están presentes solo este grupito. Dice, pero que no pasa de 100 a 200 sentados, dice, orando. Entonces Dios oirá desde el cielo. Amén. ¿Cuántos queremos eso, hermano? Que el pecador cuando pase por ahí sienta la presencia de Dios. Y el cojo salga caminando, el paralítico, el sordo. Porque la gloria de Dios está aquí. Amén. Esas son las realidades que Dios mostró en Pedro. La sombra de ellos causaba sanidad.
Mire dónde tiene que llegar la novia. Esa era la evidencia. Dijo: no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Y él no le empezó a dar una charla del mensaje, no le empezó a hablar de la... No, él mostró una vida, más lo que tengo. Él sabía lo que tenía. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que tenemos? Y de lo que él tenía pudo darle a otro, mi hermano. Eso es lo que hará esta novia poderosa. Esta novia sabe que tenemos algo. Y eso es la vida de Cristo dentro. Que la sombra traerá sanidad. La sombra de esta hermana traerá sanidad. ¿Cuántos lo creen? Son evidencias reales. Aleluya. ¿Quiere eso, novia? Entonces no andamos pendientes en esto, ni hablando, ni yéndolos para la izquierda, para la derecha. Yo quiero estar con Cristo el Señor. Señor, tú provee mis necesidades. Si yo me enfermo, Él me va a sanar mi dolencia. Hermano, este creyente va a aprender que sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada. ¿Cuándo lo reconocemos, mi hermano? Si nuestro Dios en nuestro medio, somos un solo estropajo ahí, hermano. Títeres del diablo. Pero estando con Él somos, hermanos, el tabernáculo del Dios viviente. Aleluya, aleluya. Eso es lo que Dios está forjando en una novia. Produciéndole el carácter de Él. Amén. Una noche cuando Dios ordenó ahora que un cordero debiera de ser inmolado. Un tipo de Cristo. El hisopo, el cual era la hierba. Algo común, algo sencillo. Fue mojado en la sangre y untado sobre el dintel de la puerta. Mire usted. Una evidencia visible. Una señal evidente. Este tiene algo raro. Este no es como el lote. En este va caminando algo. Algo que el de la carnicería, del almacén, ve que hay algo especial en esta dama, en este varón. Va porque fue mojado en la sangre. En esa sangre que no solo, amén, cubre, sino que desarraiga el pecado. Amén. ¿Cuánto amamos esa sangre? Amén, que no solo cubre, sino que desarraiga. Por eso Juan lo identificó. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hacía este Cordero? Que quita el pecado del mundo. ¿A cuánto Dios nos ha quitado el pecado? Ese deseo de pecar, mi hermano. Amén. Untando sobre el dintel de la puerta, sobre los postes. Entonces, cuando Israel fue liberado completamente, hermanos, sin dejar atrás ni siquiera una pezuña. Amén. No debemos dejarle nada al diablo. Nada de lo que nos pertenece. Todo es nuestro. ¿Cuánto se lo van a quitar ahora al diablo? Si Dios te ha quitado la sanidad, sanidad es mía, Satanás. ¿Cuántos enfermos han venido hoy? Mándalo a cambiar en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ser una enfermedad del alma. Puede estar sanito físicamente, pero está enfermo en el alma. ¿Cuánto hemos venido enfermo del alma? Ante el gran médico. Aquí está el gran médico. ¿Por qué mis hijos están enfermos si hay bálsamo en Galaad? ¿Por qué mi hija está deprimida? ¿Por qué mi hija está bajoneada? Si hay promesa, hay palabra traída por 7 ángeles para nuestra vida. ¿Cuánto queremos usar esta medicina en esta hora? Amén. Para eso es esta palabra, mis hermanos. No es solo para saber tanto, para dejar callado a medio mundo. Porque Dios nos ha revelado todo, hermano. Sabemos lo que va a pasar, sabemos toda la información de la palabra, Dios la ha dado. Pero eso ha venido por algo. Librando, libertándolos. Una verdadera liberación. Sus familias. Amén. Esto es para la familia. Sus amados. Todo fue liberado cuando llegaron a estar completamente bajo la sangre.
En otro mensaje el profeta dice hasta nuestros amigos. Dios ha redimido hasta nuestros propios amigos, mi hermano. Es entonces cuando la iglesia será libertada por completo, cuando todo venga a estar donde, bajo esa sangre gloriosa. Amén. Cuando sus pecados vengan a estar bajo la sangre, esas dudas, esas incredulidades que vienen a veces sentado en la iglesia. ¿Sí o no? Que viene el diablo a meternos. Pero ahora vamos con esta palabra, vamos a reprender todo demonio de incredulidad, todo demonio de desánimo. No puede, no puede un hijo de Dios en esta hora estar desanimado. Con toda la revelación, los sellos han sido abiertos. Usted sabe lo que es suyo, usted sabe que el diablo ha usurpado. Pero ahora con la vier Dios los sellos nos mostró que este librito muestra todas nuestras herencias. Por eso que esta novia no va a caer. No va a caer, por eso el apóstol dijo celo con celo de Dios. Que no vaya a ser que como el diablo la serpiente engañó a Eva. Y la envolvió en sus sentidos y la hizo caer en transgresión. Pero esta novia no fallará, no dudará, no descreerá la palabra. Ella se va a mantener. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Tú me lo prometiste, tú lo harás. Dame la fe para creer que eso llegará en el tiempo indicado de Dios. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. ¿Queremos ponerle todo bajo la sangre entonces? Cuando todo es puesto bajo la sangre, entonces será. Escuchen, ¿cuántos quieren liberación? Aquí está la respuesta. Dios lo dejó grabadito, lo dejó para mí. Amén. Él sabía que iba a venir una novia que tenía que escuchar estas cositas. Amén. ¿La aman todavía, mi hermano? Cuando todo está puesto bajo la sangre, entonces será cuando habrá ¿qué? Una total liberación. Un joven libre, una jovencita libre. Ni el rock, ni el sexo, nada la atará, hermanos. No estamos contentos por eso, hermanos. Ni una puerta del infierno va a prevalecer sobre ese creyente que está sobre la revelación de la palabra. No sobre un entusiasmo. No sobre un arranque. Ahora soy cristiano y están una semana santo. Uy, no quieren hacer nada. Y la otra semana botado en el suelo. No, estamos cansados de esa vida. Yo quiero estar en las buenas, en las malas, solo, acompañado. Y que el soldado del Espíritu Santo esté adentro. No digas esto. No te vayas por aquí. Habla ahora. Quédate callado. ¿Cuántos queremos esa guianza? ¿Cuántos queremos ser guiados por Dios? Oh, hermanos, la misma columna de fuego que guió a Israel está aquí con nosotros. Guiándonos. ¿Cuántos quieren la guianza de Dios? Cuando Él nos diga, ¿cómo te llamas? Aleluya. ¿Ah? Obed, no te defiendas. Y lo van a calumniar a Obel. Obel lo va a recibir, pero Obel, el Señor le dirá, calla. No te defiendas, yo te voy a defender. Yo me voy a parar por ti, Obel. Deja que te digan tonto, que te digan anticuado. Pero Obel va a estar con revelación de Dios. Aleluya, él sabe dónde está parado. No importa que mi hermanita le digan vieja, tonta, anticuada. Ella sabe que está agradando. Ella sabe que está agradando a su Dios. ¿Están contentas, hermanas? Dios las ama, hermanas. Aleluya. Ah, ustedes están representando que hay una novia sin mancha y sin arruga. Sin hablar, sin predicar. Ustedes no están enojadas por no estar aquí arriba, ¿no es cierto? Dios le ha revelado en su corazón que la predicación más grande es una vida vivida. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
gloria. Alábelo, alábelo, bendígalo. Esta es la novia que sabe dónde está parada. Esta es una novia con revelación. Ella sabe que los que no creen van a creer por la conducta de sus esposas. Amén. ¿Cuántos han llegado por eso? Y si no ha llegado, nos falta. Pero ahí estaremos diciendo, mi hermana, estarán clamando, Señor, ayúdame a que mi vida traiga a alguien a la iglesia. Mi comportamiento, mi buen hablar, mi buen contestar, oh, todo lo que Dios nos ha revelado. Eso. Aleluya, gloria. Valió la pena venir aquí a la casa del... Aleluya. Valió el esfuerzo, pero porque Dios nos está diciendo, hijo, sigue adelante. Yo voy a darte la vida que te prometí. Yo voy a darte el sello del bautismo del Espíritu Santo. Porque la palabra nos ha dicho, cuando recibimos ese sello, ni un diablo del infierno podrá romper ese sello. ¿Cuándo lo creen? Entonces Dios me permite estar en la batalla para quizás darme cuenta que no he sido sellado, que he sido justificado, santificado, pero no he llegado acá. Pero es mejor que Dios lo muestre ahora, porque todavía hay tiempo para clamar a Dios. Todavía hay tiempo para pedir, Señor, ten misericordia de mí. Hay preciosos hermanos que están cayendo, que se están retractando, hermanos. Gente que llevan 40 años que están botando estos folletos. Por eso necesitamos que Dios consuma ese sacrificio aquí adentro. Para que ni una prueba, ni una batalla pueda hacerme hablar mal de Jesucristo. Ni una batalla me va a hacer dudar en lo que Dios me ha revelado. ¿Cuántos queremos esa aseguranza? ¿Cuánto la necesitamos? ¿Es o no una necesidad? Porque si no llegamos a ese sello, somos una bomba de tiempo. En cual, sabiendo todo, teniendo todas las citas, teniendo toda la literatura, seremos una bomba y ¡pa! ¿No es así el demonio del mal genio? En un ratito me pisan un callo y ¡guau! Amén. ¿No ha pasado o no ha pasado? O aquí hay puro santito. No, somos hermanos. Hemos visto que hemos fallado, no hemos caído. Pero Dios nos ha vuelto a levantar. Amén. El justo se cae 7, pero las 7 Dios lo levanta. Amén. ¿Cuánto nos hemos pegado rebalones? Sí, Señor. Yo he fallado. Por eso le canto, hermano, y valorizo que Él me ha perdonado. Pero nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Nunca nos creamos. Y ahora yo soy de la novia. No, una novia misericordiosa. Una novia que va a amar. El mismo que me va a cambiar a mí, va a cambiar a mi hermano. ¿Lo creemos, hermanos? Queremos ser libres. Libres de esta atmósfera demoníaca. De pelea, de andar arengando, de andar tonteando. La novia estará en los cornijales del altar, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. ¿Queremos estar ahí? No puede. Gloria al Señor. Si usted le ha hecho algo mal a alguien, ¿qué hará la novia? ¿Qué hará esta novia con revelación? Lo enmienda. Lo arregla. Esa es la diferencia de un no sellado con este. Ambos cometen errores, pero este corre por arreglarlo. Si se va de lengua, corre, hermana, te peleé, hablé mal de ti, perdóname. El Espíritu Santo que está dentro no me deja tranquilo. Ese creyente tiene que arreglar. ¡Aleluya! Esto
estos son los siete truenos. Estos son los verdaderos truenos. La novia confiesa. La novia restaura. La novia arregla su pasado. ¡Aleluya! Eso hace estremecer al diablo. Eso sí que hace correr patitas que te quiero a ese demonio. Con este no puedo, con este no puedo. Este tiene algo que el religioso no tiene. El religioso se la sabe todas, es un cabezón intelectual, pero no tiene vida. Por eso que el diablo no tiene arrepentimiento, el diablo no va a ser sellado con el Espíritu Santo, porque los únicos que se arrepienten son los predestinados. Lo único que pueden decir y tener poder para decir, perdóname, hermano. Eso lo hace el que tiene a Cristo adentro. El que tiene a Cristo adentro reconoce sus errores. ¿Por qué? Porque hay una total liberación en Él. ¿Cuántos necesitamos ser liberados? Pero no de estos sistemas de esta tierra, no, ellos que siguen con su problema, nosotros estamos preocupados en otra cosa. Yo estoy preocupado de cuando venga Él, Él pueda tomarse a sí mismo y yo pueda ir ahí también con ese grupo. ¿Cuántos queremos irnos de aquí? Si alguien se va de aquí de Barque, si meto la fe debe ser, ese soy yo. ¡Ese soy yo! ¡Amén! Podrán caer mil y diez mil a tu diestra, pero ese creyente tiene la meta. Él sabe que ha venido este mensaje para aparejarnos, para irnos en ese rapto. Y hoy día es otro lindo día de regalo para aparejar nuestras vidas. No para venir, si yo no vengo esto no funciona. Si yo no vengo esta cosa no va a funcionar. No, este creyente viene humillado. Señor, ten misericordia de mí. Si vas a sellar a alguien, no pases de mí, Señor. Y si estoy sellado, dame un renuevo, un bautismo más. Siempre este creyente quiere más de Dios. Oh, aleluya, aleluya. Si usted le ha hecho entonces mal a alguien, remachemos eso. Enmiéndenlo. Usted no puede traer eso bajo la sangre. No permanecerá. Usted no puede traerlo. Alguien no se lo permitirá. Cuando usted mismo es totalmente y por completo traído bajo la sangre, dice, habrá una total liberación. Entonces usted tendrá una libertad como usted nunca la ha experimentado, hermano. Cuando todo es puesto bajo la sangre, puesto en sumisión al reino de Dios, entonces habrá una real liberación. Amén. Él nos libró completamente del pecado. Él nos libró, amén. Él libró a la iglesia. Así que no hay necesidad para que nosotros vivamos como personas desvalidas. ¿No ves? No hay necesidad de vivir de esa manera. No hay necesidad para que nosotros vivamos en un estado derrotado. Por eso debemos decirle al mundo, Venezuela, los creyentes, la novia no está derrotada. ¿Por qué? Porque Él derrotó al diablo. Y tomó todo principado y potestad, sometiéndolos bajo que nuestros pies. Y no tiene ningún derecho, escuche novia, no tiene ni un derecho legal para gobernar sobre usted. Somos cristianos, llenos con el Espíritu Santo. No tenemos que dejar al diablo que nos dicte qué hacer. Aleluya. Cristo nos libró. Una total liberación.
¿Nos libró de qué? Del mal, nos libró del pecado, nos libró de los hábitos. ¿Alguien ha sido librado de los hábitos? Dios nos libró de nuestro mal hablar, de ser personas bajas, de todo tipo de cosas sucias. ¿Hay alguien que diga amén ahí? Amén. No baje la guardia, novia. Él totalmente ya nos libró. Y nos puso ahora en manos santas, en una completa y total liberación. Por eso este canta de una manera diferente. Adora de una manera especial. Que aunque el que está al lado no canta, él canta. Él adora. Él adora porque él sabe de dónde Dios lo sacó. Tenía toda una tremenda deuda y Dios la dejó blanquita, blanquita como la nieve. ¿Van a parar a un creyente así, hermano? ¿Van a callar a una mujer que estuvo perdida y ahora ha sido libre? No lo pueden parar. No lo pueden detener en su adoración. Era lo que Nerón se pegaba en la cabeza, cómo esta gente está siendo quemada, está siendo aserrada, sus hijos sido comidos por leones. Y no había ninguno depresivo ahí. No había ninguno ahí con la cara larga. ¿Ellos qué estaban haciendo? Adorando, cantando. ¡Aleluya! 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 Así se fue la novia Alfa a la muerte. Y así se levantará Omega. Que me quiten lo que quieran quitarme, pero esta revelación no me la van a quitar. Esta revelación que somos los verdaderos tabernáculos. Dios no viene a edificar esto. Estamos agradecidos con esto, sí, Señor. Pero esto se va a quemar. Pero lo que Dios me ha dado, mi alma no se va a quemar. Aleluya, gloria a Dios. Esto se va con nosotros. Por eso que esta novia, estos creyentes están 100% completamente liberados. Él liberó a la iglesia entonces. ¿Cuánto lo creen? Nos llevamos eso a nuestra casa. Amén, hermanos. Entonces no dejemos que el diablo dicte lo que debemos de hacer. Entonces el diablo dice, ahora canta, ahora ríete, ahora anda amargado. No, diablo, yo soy libre. Yo soy libre y aplaudo cuando Dios me lo da. Aleluya. Cuando Dios me hace decir gloria a Dios, puedo decir 3, 5, todas las que te dan. ¡Oh, los verdaderos adoradores! ¡Qué hermoso, qué hermoso! Esta es la que quiso ver Isaías, Abraham, Moisés. Y Dios me ha bendecido a mí para verla. Para verla en su plenitud. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Oh, esta es la novia! ¡Esta es la novia que va a vencer al mundo! ¡Oh, adórale, bendícele! ¡Oh, Él está aquí, alábale! ¡El Espíritu Santo está aquí con nosotros! ¡Oh, bendiga su nombre! ¡No se canse de adorarlo! ¡Oh, gloria, gloria! ¡Oh, ha valido la pena! El diablo no me dejaba entrar a Chile, pero Dios quería que yo conociera a esta novia. ¡Amén! ¡Oh, bendito sea Dios! En mi
migración me dejó ahí, ahí pasaron todo, ahí me dejó como que era cualquiera. Amén. Y ahí estamos esperando, Señor, Señor. Y Dios dio la pasada, Dios dio la oportunidad. Había otro chileno y fue favorecido, porque Dios cuando libera a alguien favorece a otro también. Amén. Tuvimos batalla para entrar, hermano, pero Dios abre camino donde no hay camino. Amén. ¿Cuántos creen que Dios le está abriendo camino ahora mismo? Camino de toda acechanza, depresión, pecado del diablo. Aleluya. Amén. Estamos tan unidos con Dios. Amén. Eso es una tremenda tentación, dice hermano Branham. Pero Cristo murió por ese propósito. El diablo está derrotado. Queremos ser totalmente liberados. Queremos una iglesia que sea pura, limpia, sin adulterio, lavada en la sangre del Cordero. ¿Y qué más? Llena con el Espíritu Santo. Liberta completamente por Dios. El Señor, al postrarnos a sí mismo en el altar, al igual que a vidas sacrificadas, quita de nosotros, oh Señor, toda mancha. ¿Quiere orar así en esta mañana? Si hubiera algo escondido que ya parece que lo vencí, pero está ahí, Señor, sácalo a la luz. Que tu palabra, como tú cuando estabas con la mujer samaritana, le trajo toda su vida. No dejó nada escondido, todo se lo reveló. Llama a tu marido, no tengo marido. Mire que ahí estaba nosotros, ahí estaba la novia. Amén. Cosa has dicho que la verdad. Esta novia siempre será verdadera. ¿Qué fue lo que el ángel le pidió al profeta? Sinceridad. Honestidad. No vamos a fallar si reconocemos, Señor, te he fallado. Ese es un poder escondido que solo tiene este hijo de Dios, esta hija de Dios. El otro se esconde, el otro se enoja. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Mire, le echó la bronca a Dios, le mintió descaradamente a Dios cuando recién lo había matado, mi hermano. Ese fruto de Caín. Caín no reconoció. Dios le dio una oportunidad para que se arreglara. Se la dio, pero no la aprovechó. Como a Canaán también Dios le dio la oportunidad para cuando dijo: el pueblo todo ha pecado. Esa era la oportunidad para que Acán reconociera que él había robado. Pero no lo hizo. Y trajo muerte al campamento, mi hermano. Pero este creyente va a reconocer que hemos fallado, que somos una continua falla, y nos duele en el corazón, sabiendo tanto, revelándonos tanto, y a veces seguimos fallando. No estamos cansados, novia del Señor. Alguien lo va a reconocer, alguien va a reconocer. Señor, yo quiero salir lleno hoy, hoy. Hoy dame esa experiencia. Perdona mis debilidades, perdona mi flaqueza, perdona mi pecar. ¿Qué es pecado? Pecado ya lo sabemos, hermano, pero Dios lo viene a remachar otra vez. Pecado es incredulidad. No creer. ¿Incredulidad a qué? A la palabra. Incredulidad a Dios. ¿Quién es la palabra? Pura y sin adulterio. Piensen esto, sus vestidos lavados por el agua de la palabra sangrienta. La palabra llegó a ser sangre. La palabra sangró por cada uno de nosotros. Usted lavado en la palabra sangrienta de Dios, y que ahora está salpicando en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser lavados por ella? La palabra sangrando, la vida que usted
pudiera ser lavado de la suciedad de esa prostitución, de ser limpio, santificado por el lavacro del agua de la palabra. En su palabra. Ah, eso es lo que Dios está haciendo. Y afuera nada está pasando. Parece que nada estuviera sucediendo. Pero algo está sucediendo. Vida reconociendo. Señor, séllame, Padre. Dame una total liberación, Señor. Y el mundo sigue. Pero mire, Dios, en simplicidad, aquí lo que está haciendo. ¿Cuántos creen que está bajando vida eterna? Amén. ¿Lo creen allá? ¿Lo creen allá atrás? ¿Qué está bajando? ¿Una emoción? No, no. Está bajando la palabra. La palabra se está encarnando. La palabra se está haciendo carne. ¿Ah? En esta simplicidad tan grande, como los días del profeta, él predicando el rapto, y ahí había un cortinaje y la gente bañándose desnuda y Dios abriendo la revelación acá. Un mensaje de redención, unos viendo, captando, y otros no entendiendo nada. Unos viendo la nube, la columna, y otros ahí jugueteando y no viendo nada. Señor, no te pases de mí en esta hora. Señor, si vas a sellar a alguien, no te olvides de mí. Para que me lleve a un reino perfecto. Así debe venir un pueblo perfecto. Porque ustedes tienen que pararse, casarse con el Hijo perfecto de Dios. No solo andar en amistad. Oh, la amistad es muy linda, el noviazgo, siento que sí. Pero hay ahora que casarse. Es otra etapa. Amén. Usted debe ser una novia perfecta. ¿Y cómo ustedes pueden hacerlo a través de algo más si no por la perfecta palabra de Dios? La cual es las aguas de separación que nos lavan ¿de qué? De nuestro pecado. De esa incredulidad estará Dios aquí. ¿Estará el pilar de fuego? Es que este negrito es muy, muy poquita cosa. ¿Estará Dios aquí? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Esa fe trae a Dios en la escena. Ese Dios saca al Dios de la historia y lo trae aquí presente. ¿Cuántos lo queremos traer ahora aquí, ahora? La palabra ensangrentada, goteando la sangre. La palabra de Dios sangrando sangre para lavar. No hemos venido a lavar. Porque a esta carne se le pega todo, no es que no es redimida. Se nos pegan cositas. Pero aquí nos venimos a lavar. Y Señor, pégame una refregada ahí. A la antigua que llegue a quedar colorado el cuello ahí con piedra pome, le decimos allá en Chile. Una piedra áspera, una piedra que hay, que llega a quemar la piel. ¿Cuántos aman esa palabra todavía? La palabra es viva y quema. Y eficaz. Que penetra, que parte, que el alma. ¿Cuántos quieren esa palabra todavía? ¿O quieren esa que te sobre la espalda todo lindo? Todo... ¡Oh, Señor, esa palabra! ¡Amén! Que le diga el pecado, pecado, ya lo bueno, bueno. ¿No fue eso lo que nos sacó de la denominación? Estábamos bien, estábamos, nos querían, nos tenían cargo. Pero algo faltaba en mi alma. Algo faltaba en tu alma. Era que me dijeran la verdad. Era que me predicaran a Jesucristo. ¿Cuántos están contentos, mi hermano? Amén. Eso le gusta a la novia. Por eso esta mujercita no se enojó. Y salió corriendo. Hay un hombre que me ha dicho toda la verdad. ¿Quiere salir corriendo de esa manera? Hay un mensaje que no me deja nada oculto. Hay una palabra que me discierne hasta los tuétanos de los huesos. Hay una palabra que no me deja estar a media. Hay una palabra que me dice hijos completos, cristianos completos, predicadores completos.
Porque esta palabra no es de aquí para allá, es de pared a pared. ¿No está contento, novia, por eso? Oh, aquí no hay regalones, aquí no hay regalones, no hay vaquita sagrada. Esto es para la novia de Jesucristo. Amén, todos tenemos que pasar las mismas etapas. Dios no quiere más a uno y menos a otro. Dios no quiere a todos iguales. ¿Cuándo lo creen así? Y si entrara un borrachito, dice el profeta, Dios no me va a amar más que ese borrachito que está entrando. Dios no quiere a todos iguales. No hay más grande, no hay más chico. Somos todos hermanos. Todos hemos fallado aquí. Nadie puede decir que no ha pecado. Todos hemos pecado, Señor. Todos estamos destituidos de la gloria. De pared a pared. Por eso que este fuego arde en nuestro corazón. Y hay un poder escondido que nos dice, sigue adelante, novia del Señor. Hasta que esto sea una verdadera realidad. ¿Seguirá novia hasta el final? ¿Saldremos amando más al Señor en esta mañana? ¿O saldremos enojados? Mire lo que me vino a decir y qué es lo que se cree este. No, la novia saldrá. Gracias, Señor. Gracias por decirme la verdad. Gracias por hablarme claro. Porque la verdad os hará que verdaderamente libre. Reciba su liberación ahora. Póngase de pie, dele gloria. Dele la honra, dele la alabanza. Gloria. Gloria. Lávame en tu sangre, lava mis errores, lávame. Oh, la novia quiere ser lavada. La novia quiere una total liberación. No queremos nada media. Queremos la llenura, la llenura, la llenura. Aquí están los que se quieren asegurar de una vida completa, de una vida llena, Señor. Ellos no quieren emoción. Ellos no quieren solo una sensación. Ellos quieren ser llenos. Mira estos niños, estas madres, míralos. Mira estos pequeños, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Una gota de tu sangre sobre mí. Gloria, gloria. Una gota de tu sangre sobre mí. No queremos sorpresa. No quiero sorpresa final del camino. Que yo vaya a decir, pensaba que lo tenía y no lo tenía. Yo quiero ahora asegurarme, Padre. Tus hijos quieren asegurarse ahora. Aleluya. Una gota, la columna de fuego está aquí, Padre, sobre mí. Aleluya. Una gota de tu sangre sobre mí. Aleluya, 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 aleluya. Una gota bastará para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Y no hay espacio, Señor. Pero ahí están clamando. Hoy te pido que te quedes junto. Ellos quieren irse, irse de ese rato, Señor. Hoy te saca pido todo lo que falte, que te quedes. Mira esta alma aquí clamando, clamándote a ti, Señor. Oh, Señor, quiero cambiar. Ayuda a tu novia, ayuda a tu hijo. Pongan las manos los unos sobre el otro, lloren el uno con el otro. El poder está en la novia, el poder está en usted. Ore por su hermano que está a su lado. Hoy dígale, Señor, cámbiame a mí, cambia a mi hermano.
no es una obra en nosotros. Una llegar. Gota de tu sangre. Todo orando el uno por el otro, el uno por el otro. Reprenda todo demonio, todo espíritu. Oh, la columna de fuego está por todo el edificio. Todo espíritu pesimista, todo espíritu de incredulidad. Diablo, yo con mis manos en la Biblia. Y con las manos de cada uno orando por el otro. Satanás, te reprendemos. Te conjuramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Deja a la novia libre. Fuimos comprados a precio de sangre preciosa. Y reclamamos nuestra total liberación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Una gota bastará, aleluya, para cambiar ese duro corazón, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Habrá una vida aquí que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal. Habrá una persona entre nosotros que no aceptaba a Cristo y que en esta mañana quiera aceptar a Jesús. Pudiera levantar su mano para verlo. Aleluya. Pudiera levantar su mano en esta mañana y decirle: yo quiero aceptar a Jesús. Quiero que Él cambie mi vida, aleluya. Quiero que Él cambie mi corazón, aleluya. No quiero ser la misma persona. Quiero que Dios me ayude. Aleluya, aleluya. Prisionero, levante sus manos. Aleluya. Esta es la mañana suya. Venga esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Cada uno poco a poco fue llegando al llamado de la voz del buen pastor. Prisioneros, todos levanten las manos. Hoy se marchan para siempre. Les llegó libertador. Prisioneros, todos levanten las manos. Hoy se marchan para siempre. Les llegó libertador. Ha dicho así, me lo llevo porque ellos me pertenecen. Yo he comprado para todo libertad. Tanto daño padecieron por el mundo, porque arrastrando sus pasos algunos vienen a mí. Les prometo para siempre serán libres. Allá en mi reino glorioso nada me faltará. Cada uno poco a poco fue llegando de la voz del buen pastor. Prisioneros, todos levanten las manos. Hoy se marchan para siempre. Les llegó libertador. Prisioneros, todos levanten las manos. Hoy se marchan para siempre. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Dígale, Señor, si vas a sellar a alguien, séllame a mí, Señor. Aleluya, Señor, si vas a libertar a alguien, libértame a mí, Señor. Ayúdame, Señor, si vas a ayudar a alguien, ayúdame a mí, Señor. Y si vas a perdonar a alguien, perdóname a mí, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.
Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya. Muchas gracias, gracias. Aleluya, gracias, Padre. Muchas gracias. Aleluya. Lléname en esta mañana, Señor. Llena de tu Espíritu Santo, Señor. Quita de mí toda cosa errada, Señor. Quita de nosotros toda cosa errada, Señor. Aleluya, aleluya. Y desciende sobre cada corazón esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Dígale, Señor, lléname en esta mañana. Quizás pueda ser el último culto, Señor. Aleluya, como si este fuera el último culto. Aleluya. Aleluya. Como si este fuera el último culto, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias. Aleluya, Señor. Viva la vida como si este fuera el último día de su vida. Hoy, mañana es incierto. Dios habla de hoy. Si hoy oyeres mi voz, ¿dónde les caen vuestros corazones? Usted no sabe si mañana habrá para usted un mañana, pero hay un hoy para usted. Aleluya. Hoy es para usted, aleluya. Mañana es incierto. Aleluya. Hoy es el día de salud. Dígale, Señor, ayúdame hoy, Señor. Aleluya. Ayer ya pasó. Mañana no sé si vendrá, Señor. Pero estoy aquí en esta mañana, Señor. Me has dado la bendición de estar aquí en esta mañana, Señor. Has permitido que llegue a este lugar, Señor. No me dejes salir de este lugar como entré, Padre. Ayúdame en esta mañana. Ayúdame, Señor. Dígaselo en esta mañana. Sálvame, ayúdame. Lléname, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Lléname en esta mañana, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Lléname. Sin Cristo en esta mañana,
Dígale, Señor, tú has hablado mi corazón en esta mañana. Venga, hermano Aurelio. Aleluya. Dígale, Señor, tú eres real, Señor. Tú has hablado mi corazón esta mañana. Aleluya. Abra su corazón en esta mañana. Si hay una vida en esta mañana, aleluya. Quizás mañana no hable el Señor, pero hoy Él está hablando. Hoy es su día, aleluya. Aprovecha este momento, hermano. Aprovecha este momento, aleluya. Dígale, Señor, como Jacob, no te suelto hasta que tú me bendigas, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Ya oyó la voz de Dios. Oíste la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo con esa vida fría? ¿Qué estás haciendo con ese frío que tienes? ¡Llegó la hora! Dios nos perdona. Lo que hay es que rendirse esta mañana. Lo que hay es que tirarse ahí delante de la presencia de Dios para sentir el calor. Para sentir el calor de la columna de fuego. Él está presente aquí. Reconoce que ha fallado. Yo he fallado, todos hemos fallado. Todos hemos fallado. Pero Él no te va a dejar ahí en esa falla. Dios te va a restaurar. Te ha hablado muy claro. Dios te va a restaurar esta mañana. Una gota de sangre nada más necesita. Todavía hay sangre suficiente para echarle un brochazo a eso. Para que esa casa tuya, donde tú vives, ese cuerpo, ese tabernáculo, Dios le va a pasar un brochazo de sangre ahora. 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 ¿Cuánto lo crees? ¿Y ahora qué vas a hacer? Estás entre el espada y la pared. Acepta tú que Dios te restaure esta mañana. Que Dios te levante. Yo quiero vida que levante su mano. ¿Quién acepta la sangre de Cristo ahora? Esa no ha perdido el poder. Esa no cubre. Esa arranca, esa arraiga el pecado del mundo y saca ese mundo de ti. Saca ese mundo de ti. Esos residuos se han quemado con la columna de fuego. Se han consumado con el fuego. Dios quemó allá cuando Elías consumió con fuego el sacrificio. Ahora mismo ponte delante de Él. Que el fuego santo de Dios consumado sea. Consumado sea. Esa falla que tú cometiste, ese frío que tú tienes, que Dios lo quite de ti. O ese mundo que tenemos, residuo de mundo, y ahora se ha quemado, se ha consumado por el fuego santo de Dios. Padre, voy a orar, voy a orar. Ahora levanta tu mano. Créelo conmigo. Que el que se allega a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Crea que Dios va a hacer ahora un cambio de vida. Porque el Espíritu Santo es necesario que esté dentro de ese cuerpo. Somos el cuerpo místico de Cristo. Tiene que vivir Dios también. Porque Él cambió ya el Espíritu. Cambió el corazón de piedra, puso el corazón, aleluya, de carne. Y Él también cambió tu espíritu, que ahora Él se va a meter dentro de ese cuerpo. Porque con Dios adentro podemos guardar la palabra, podemos vivir una vida vivida con Jesucristo adentro de nuestro cuerpo. Ahora voy a orar. Padre, está viendo este cuerpo amado. Gracias por el predicador. Ahí está oyéndolo. Aleluya. Aleluya. No es humo. Es un fuego.
no es humo, es un fuego. La palabra tuya es un fuego. Ella quema, penetra, corta toda carne superba, todo lo que estorbe en nuestra vida. Esa espada entró esta mañana. Esa espada se sintió esta mañana. Ese fuego se sintió esta mañana. Esta palabra se sintió dentro de nosotros. Ahora mismo, Señor, ve la mano levantada. ¿Está viendo usted? Ahora usted está aquí. ¿Qué va a hacer usted ahora? Usted va a hacer lo que vino a hacer. Lo que está predestinado de este culto antes de la fundación del mundo. Este culto no es nuevo. Este culto lo vio usted antes de la fundación del mundo. Y vio a los predicadores que están aquí. Vio al que iba a predicar. Mandó el del Chile, aleluya, para estar aquí. Estaba ordenado que él tuviera esta mañana. Porque tú te ibas a meter dentro de ese cuerpo. Para hablarle al pueblo aquí de la Caruceña. De la pequeña Belén. Estaba ordenado esto de antes de la fundación del mundo. Ahora, Señor, la sangre de Jesucristo, esa preciosa sangre, ese manantial divino, aleluya, cae sobre nosotros esta mañana, limpia, purifica, cambia la vida, cambia el modo de vivir, muera el pecado, muera incredulidad, muera incredulidad. ¡Fuera! En el nombre de nuestro Señor Jesús. El fuego santo. ¡Queme! El sacrificio. Padre, aquí estamos como Romanos 12. En sacrificio vivo. Consumado es. Consumado es. Con el fuego santo. ¡Somos libres! ¡Somos libres!